Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a todas las personas que nos están escuchando, se están conectando a través de nuestras plataformas para escuchar una interesante charla el día de hoy. Bueno, hoy estamos en la cuarta charla del ciclo de charla de Ciencia en Llamas, que se enmarca en el proyecto Portafolio de Charla de la Red de Educación Latinoamericana por el Medio Ambiente Red Lama. Del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2. Y también agradecer a la colaboración de Parexplora de la Región Metropolitana Sur Poniente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las principales reservas de agua dulce del planeta, ¿ya? Y para esto estamos invitándolos a que puedan escuchar y compartir y hacer sus preguntas a la charla titulada Glaciares en Chile y su estado actual. Y para esto tenemos dos experimentados expositores, los cuales son Paola Araya. Paola, si estás por ahí. Hola Hola, Paola, hola, ¿qué bienvenida. tal? Bueno, contarle un poco de Paola. Paola es estudiante de magíster en meteorología y climatología del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y también pertenece al CR2, y además es colaboradora de Red Lama, ¿ya? Muy bien, bienvenida Paola, si Muchas quieres gracias. darnos algún comentario acerca de tu impresión de participar de esta charla. Lo considero como una súper buena oportunidad a mí como estudiante de magíster que estoy recién comenzando con mi carrera, tener la oportunidad de divulgar y compartir conocimiento que también está en proceso de desarrollo. Entonces, para mí esto es una oportunidad como de aprender también a comunicar lo que los científicos saben y van investigando y generar mayor visibilización de lo que se hace en ciencia. Perfecto. Bueno, y también tenemos un segundo invitado, que es Sebastián Ruiz. Bienvenido, Sebastián. Gracias por participar de esta charla. Y Hola, buenas tardes. contarles que Sebastián es candidato a doctor en geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también del CR2. Y él también nos va a hablar de una interesante charla. Y como bien le comentaba Paola, Sebastián, para ti, digamos, ¿cuál es tu impresión de dar a conocer la ciencia, cierto, a las demás personas que no tienen el placer de poder estar al alcance de este tipo de información? O sea, es sumamente necesario, es parte de la labor de todo investigador y es parte de lo que los ciudadanos pagan para que se les retribuyan conocimiento, para que tengan conocimiento de sus recursos. Ok. Bueno, chicos, estamos en transmisión en vivo, ¿ya? Así que ahora yo les voy a, sin hacer mayor preámbulo, estamos todos interesados en escuchar sus charlas, sobre todo este tema tan importante que es para nosotros como país, siendo un país que tenemos un montón de glaciares, ¿cierto? Y estamos en directa, en estrecha conexión con el continente polar antártico. Así que algo súper importante que nos convoca a todos como científicos y como población. Así que saber un poco de qué está ocurriendo con nuestras reservas de agua y cierto, y cómo el cambio climático está afectando a estos recursos tan importantes. Así que un poco de introducción y comentarles para el público que se está conectando es que la dinámica de la charla va a ser con una presentación de aproximadamente 20 minutos de cada uno de nuestros expositores invitados. Y al final de cada una de al final, las dos charlas, vamos a tener un tiempo para responder todas las preguntas que ustedes estén interesados y que estén realizando a través de nuestro chat, ¿ya? Así que todas las preguntas que ustedes quieran hacerle o comentarios o cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan, háganla llegar a través del chat y nosotros al final de cada presentación vamos a hacerlas llegar a nuestros invitados. Así que bueno, para comenzar, vamos a comenzar con las mujeres, con Paola. Así que Paola, te dejo las pantallas y la conexión para que nos des tu interesante charla. Muchas gracias.
Ojalá que me puedan dar confirmación de si están viendo mi pantalla de presentación. Sí, perfecto, se ve todo bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar desde ahora ya. Bueno, como ya me han presentado, mi nombre es Paola Araya, yo soy estudiante de magíster y personalmente vengo a tocar un tema muy general dentro de los glaciares en Chile y su contexto en nuestro país. Quise titular esta presentación como Glaciares, íconos del cambio climático, porque todavía existen personas que ponen en duda su evidencia de lo que está sucediendo hoy en día con el clima. Así que vamos a dar el primer paso. Creo que es súper importante comenzar con los sistemas terrestres. Tenemos en realidad 5 sistemas terrestres. Trabajamos con la atmósfera, la hidrósfera, la biósfera, la geósfera, y nuestra siempre más olvidada es la criósfera. Es como el hermano que nunca nadie se acuerda. Y es súper interesante e importante porque la criósfera tiene varios componentes y que están distribuidos a lo largo de todo el mundo, prácticamente en todos los continentes del mundo, con excepción Australia. Este es un mapa un poco complejo de abordar, pero si se fijan bien en el centro, donde aparece una estrella roja, está ubicado el Polo Norte. De ahí hacia la izquierda tenemos parte de Norteamérica, Sudamérica y la Antártica. Luego al otro extremo, en el lado derecho, tenemos los otros continentes como África, tenemos Europa, tenemos Australia. La línea segmentada es hacia la izquierda, va a ser nuestro mayor foco durante la charla. Vamos a hablar de los componentes de la criósfera que están localizados en esos puntos. Y componentes de la criósfera hablamos de la nieve, del hielo marino, de plataformas de hielo, mantos de hielo, glaciares. Principalmente vamos a abordar los que más necesitamos saber, porque si queremos hablar de glaciares y queremos entender cómo estos funcionan como una evidencia del cambio climático, también tenemos que entender de qué son, qué se trata. El componente más típico, más fácil, es la nieve. ¿Qué es importante la nieve? Varía con el tiempo y el espacio. Aquí lo que les muestro a la derecha es un timelapse que hicimos con imágenes Sentinel y podemos ver la región metropolitana. Ustedes pueden apreciar cómo a lo largo del año 2019, desde enero hasta diciembre, tenemos diferencias notables de la cobertura de nieve en esa zona. Eso explica en gran medida cómo la nieve está controlada por las estaciones del año. La nieve también no solo está controlada por eso, también está controlada por otras variabilidades o variaciones en el tiempo. Y esas tienen que ver, por ejemplo, con la corriente, con Enzo o con la corriente del Niño. Pero en términos muy simples, lo más importante es que esta tiene cambios a lo largo del año. Y en la izquierda hay otro gráfico donde justamente en la parte amarilla observamos dónde está la ubicación de la región metropolitana y vemos cómo esos cambios se producen en distintas épocas del año. Principalmente en invierno, de junio a agosto, tenemos mucha nieve, y diciembre a febrero, los parches de nieve que más se repiten son justamente los sectores glaciados, como se pueden observar en los puntos de colores donde están nuestros glaciares más emblemáticos de esta región. Luego tenemos el hielo marino. El hielo marino, al igual que la nieve, también sufre de variabilidad estacional, es decir, cambia a lo largo del año. Acá tenemos también un timelapse del hielo marino en Antártica. Y tenemos dos meses particulares, septiembre, donde se muestra la mayor extensión de ese hielo marino, y en febrero, donde muestra la menor extensión de él. Y lo que observamos es los cambios notables que se producen solo por estación. Hielo marino, para que tengan una idea, es agua congelada del océano que está ahí flotando en el mar. Y como pueden ver en la derecha, tenemos distintos tipos de hielo marino que a medida que se van formando van adquiriendo distintas formas. Ahí coloqué algunas
alguna forma que hay de hielo graso, milas, el panqueque, témpanos de hielo. Luego tenemos los monstruos de la criósfera, y digo monstruos porque son mantos continentales de hielo, son los llamados ice sheets. Para que tengan una idea, acá estas figuras están a escala, o sea, Groenlandia al lado de Antártica y eso al lado de Chile. Para que tengan una idea, Groenlandia debe ser como 7 veces más pequeño que Antártica, y Chile debe ser como 19 veces, o sea, está contenido 19 veces que Antártica, o sea, estamos hablando de enormes masas de hielo sobre la topografía. Y esto no es hielo que está necesariamente flotando en el agua, como lo hablábamos en el hielo marino, es hielo que se está formando sobre topografía. ¿Qué es lo interesante acá? Bueno, hace mucho tiempo hemos estado escuchando sobre noticias de lo alarmante del derretimiento de esta zona, de Groenlandia, el manto de hielo Groenlandia y el de Antártica. Acá aparecen dos figuras donde muestra la tasa de derretimiento, la tasa de pérdida de esa masa de hielo a lo largo de un periodo desde 2004 hasta 2019. Se ve una tendencia bastante negativa. Y también tenemos una cantidad de pérdida de 280 gigatones y 147 gigatones al año. Y la pregunta es, ¿qué me dice eso a mí? En realidad, cuando yo por primera vez vi esto, no me decía mucho, porque gigatón es una unidad de medida bastante poco intuitiva, si lo vemos así. Entonces, los glaciólogos tienen también un deber y un desafío de querer mostrar qué significa esto. Pero un gigatón es aproximadamente 1 billón de kilogramos, entonces tampoco eso me mejora el entendimiento de lo que es un gigatón. Pero Alex Garner del JPL tuvo una grandiosa idea de convertir el gigatón en una unidad donde nosotros pudiéramos apreciarla en el contexto, por ejemplo, de la ciudad de Manhattan. Entonces, un cubo de gigatón, un cubo de esos azules, es un gigatón. Si Groenlandia está perdiendo 200 gigatones al año, eso quiere decir que está perdiendo 280 cubos de esos, unos al lado de otros. Es un montón de agua. Es como si realmente el hielo o la nieve que cae, que se está perdiendo, la derritiéramos y la convirtiéramos en agua. Eso lo cabría ahí. Es mucho, es mucho. Y eso tiene enormes implicancias en el aumento del nivel del mar. Otro de los componentes importantes también de la criósfera que no se nos puede olvidar es el permafrost. El permafrost es súper famoso, es muy comentado en el hemisferio norte. Aquí hay unas fotos en la izquierda de lo que sucede en el Ártico, en zonas particularmente en Alaska, donde el permafrost está fragmentando, resquebrajando y está liberando gases que estaban ahí hace mucho tiempo. Eso ha generado trastornos no solo a las personas, sino también a la infraestructura de esos lugares. Y a la derecha tenemos un visor, que es chileno, también muestra cuál es el índice de favorabilidad de permafrost, de existencia de permafrost aquí en los Andes, justamente en la zona de La Serena, incluso de Atacama. Si tienen interés en visitarlo, también se pueden informar. Yo sé que Sebastián les va a hablar mucho más de lo que significa permafrost. Y bueno, llegamos también a otro componente de la criósfera muy importante, y del cual yo imagino que la mayoría de nosotros ha podido apreciar no solo el libro, sino que incluso cuando hemos ido a hacer tres. Esos son los glaciares constreñidos por la topografía. Uno de ellos, los campos de hielo. Y ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, siempre hablamos de dos campos de hielo, pero también tenemos un tercero, que es Cordillera Dam. Entonces, aparte del campo de hielo norte y sur, estamos hablando de extensas unidades de hielo que están en la zona de la Patagonia. Y para que se hagan una idea, más o menos, el largo del campo de hielo norte es algo así como un poco más de 100 kilómetros, que es como, si yo fuera de Santiago a Valparaíso, estamos hablando de una distancia bastante importante y alberga muchos glaciares. Como pueden ver, en el lado occidental como en el oriental, están descargándose lenguas glaciares que ya pueden descargarse en lagos o pueden descargarse como lenguas o glaciares de valle. Entonces nos permite otra variedad
de otros cuerpos glaciares que vamos a comentar más adelante. Aquí están los glaciares de Valle. En colores pueden ver más o menos la ubicación aproximada que tienen en Chile. Los glaciares de Valle existen en varios sectores de nuestro país. Yo coloqué los que he tenido la posibilidad de visitar. Tenemos al glaciar de Valle Arguelles en la región metropolitana, el famoso glaciar Universidad que está en la sexta región, Río Tranquilo en Aysén y Cayuqueo. Son glaciares de costales. Se aprecian que van juntándose y ubicándose, modelando el paisaje de montaña. Esos son los glaciares que probablemente más nos han generado impacto, pues son los primeros exploradores, los primeros montañistas que se sintieron súper atraídos a su presencia, que empezaron a hablar de lo que estaba pasando con el retroceso de ellos. Bueno, y ahora también tenemos otro glaciar, que es el glaciar de Piedemonte. También tengo dos ejemplos que están en el Campo Hielo Norte, son glaciares bastante grandes. El San Quintín es probablemente, me parece que es el glaciar más grande del Campo Hielo Norte, y está aquí abajo a la derecha, y tenemos al San Rafael. Como pueden observar, San Rafael fue un glaciar de Piedemonte muy, muy, muy hermoso, pero el retroceso que ha ido experimentando lo tiene mucho más arriba de lo que aparece por acá. Y San Quintín lograba cubrir toda esta parte por lo menos hasta fines de los 80. O sea, también ha ido en retroceso desde entonces. Luego, si bien no aparece siempre como parte de la tipología de los glaciares, sino como otro tipo, quise colocarlo, glaciar cubierto. Los glaciares cubiertos están en nuestro país, también hay en distintas partes, en distintas regiones del país. Principalmente yo quise enfocarme en este de la región metropolitana, porque también tuve el placer de visitarlo. A veces aparecen desapercibidos porque no se ven blancos precisamente, pero créanme que en el interior tienen contenido de hielo, eso lo podemos apreciar en ese pequeño zoom que les tengo por acá. Este glaciar es uno de los glaciares que se pueden encontrar camino a las termas del plomo. Luego tenemos los glaciares rocosos, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, el CEASA, que está en la cuarta región en La Serena, ha conducido un enorme esfuerzo de monitorear y también de inventariar estos glaciares en la cuarta región. Y acá yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos durante un verano y fui a visitar esta zona. Y ya podemos ver acá, este es un glaciar rocoso. Y acá también estamos viendo el camino a trabajar y colocar unos instrumentos que vamos a tratar de analizar cómo es la estructura interna de este glaciar rocoso, que es justamente esto. La verdad es que, así a simple vista, no parecen glaciares, porque no son comúnmente como los glaciares blancos que conocemos. Son glaciares con una mezcla de contenido de hielo, pero más que nada roca, detritos. Y aquí a la izquierda es un análisis que estuvimos realizando con técnicas geofísicas para ver la estructura interna de este glaciar rocoso y ver efectivamente si tenía contenido de hielo. Eso es una de las cosas más interesantes que se han tratado de poder responder en este esfuerzo de conocer los glaciares rocosos, ver si efectivamente su impacto a la contribución hídrica de las cuencas, particularmente del sector semiárido de Chile. Estos glaciares, glaciar de marea o que terminan en mar, tidewater, los coloqué al final, quizás ustedes dicen podría ser más adelante, pero son glaciares que justamente están desincronizados con la respuesta del clima. Es decir, estos glaciares son los que a nosotros nos están llamando mucho la atención, pues están avanzando. Y mucho de ese avance tiene que ver justamente con condiciones locales. En Alaska, por ejemplo, se produce algo llamado como el ciclo glacial de los glaciares de marea, y justamente a la izquierda ustedes pueden ver cómo ese ciclo se va más o menos realizando en un proceso de 330 años. Ese ciclo
ha hecho que glaciares en Alaska se mantengan avanzando, y siempre sirve como evidencia también para detractores del cambio climático de decir, oye, estos glaciares están avanzando. No hay cambio climático como tal, hay glaciares que están avanzando, no siguen la tendencia. Pero efectivamente hay otros mecanismos locales que están funcionando y controlando la dinámica de estos glaciares, y nos hace parecer que efectivamente no lo está afectando el clima. Bueno, vamos a ver la parte ahora del impacto del cambio climático en la criósfera, muy brevemente. ¿Cómo no podemos pensar que la criósfera no está sintiendo efectos sobre el cambio climático? Uno de ellos es ver el caso de estas imágenes. Esto es la región metropolitana el año pasado, cuando prácticamente no había nieve. O sea, esto es clásica postal del sector de La Barba, donde la gente se supone que va a esquiar. Bueno, no había nieve para esquiar. Y eso es una evidencia que se ha venido produciendo justamente desde el año 2010, que se verifica el evento denominado la mega sequía. Desde ese entonces hemos tenido déficit de precipitación por alrededor de 20, 30, hasta 40% de déficit de precipitación, y eso ciertamente ha impactado fuertemente lo que es la cobertura de nieve, las áreas de cobertura de nieve en la zona central. Luego, otra evidencia, el hielo marino. Antártica puede ser un poco complicado de visualizar, porque Antártica, el hielo marino antártico, se ha visto con tendencias positivas durante gran parte del tiempo, mientras que el hielo ártico tenía tendencias totalente negativas. Pero hace el año 2014 se logró detectar un decrecimiento muy importante que nunca había sido detectado, ni siquiera en la misma tasa en el Ártico, y eso llamó mucho la atención. Todavía los científicos se están preguntando si lo que está pasando en la Antártica se debe a la acción humana o es parte también del sistema climático, como la variabilidad natural del sistema climático, que se está en el fondo tratando de estabilizar. A la derecha tenemos parte también de una proyección, es un modelo, de cómo se cree que la extensión del hielo marino del Ártico va a desarrollarse durante este siglo. Y lo interesante acá es que, para que tengan una idea, aquí aparece en esta imagen distintos escenarios. Estos distintos escenarios tienen que ver con la concentración de emisiones de gases de efecto invernadero. Particularmente el 8.5, el que nos vamos a concentrar en este minuto, es como si nosotros nos mantuviéramos emitiendo de la misma forma que lo estamos haciendo ahora, y no hiciéramos ningún tipo de medida, como de mitigación. En ese caso, observamos que la línea roja que pertenece a ese escenario, nosotros en el año 2060 se podría predecir que ya no habría hielo ártico, o sea, hielo marino ártico en esa zona. O sea, estamos hablando de que se produciría luz de retroalimentaciones en esa zona, que serían tremendamente importantes y que finalmente generaría algún tipo de implicancia en otras partes del sistema climático, no solamente en el océano, sino que también a la criósfera. Los mantos de hielo también se proyectan, que van a tener importantes cambios. Uno de ellos tiene que ver con la contribución al nivel del mar global. Tanto Antártica como Groenlandia serían los grandes contribuyentes de este aumento del nivel del mar. Particularmente aquí vemos una modelación de cómo se cree que Groenlandia cambiaría bajo estos distintos escenarios. Y aquí lo más notable es que se predice que, con el escenario más malo, por así decirlo, que comentábamos anteriormente, RCP 8.5, vemos que la cantidad de hielo que se va dividiendo en la zona es tremenda. Pero también vemos que eso aumentaría más o menos 15 centímetros el nivel del mar. Eso sería su contribución. Por ahora, Groenlandia es
ciertamente el ice sheet o el manto de hielo que más está contribuyendo al aumento del nivel del mar. Pero se cree, a partir de lo que dice el IPCC, justamente que fue elaborado el año pasado, fue publicado, que Antártica no se quedaría atrás y podría ser uno de los mayores contribuyentes de este aumento al nivel del mar. Pero esos impactos del cambio climático sobre la criosfera no solo se ven a nivel regional. Yo no voy a mostrarle ahora imágenes de todo lo que se produce a nivel regional. También les voy a mostrar otras imágenes que aparecen sobre los glaciares en Chile y cómo esa evidencia se ha visto reflejada en nuestros glaciares. En la zona norte, por ejemplo, el glaciar Tronquito es la tercera región. Vemos que ha tenido esos impactos. En esta parte observamos cómo el retroceso del glaciar ha sido continuado durante sucesivos años. O sea, esta era su posición el año 55 y ha ido retrocediendo desde entonces hasta el año 2018, que se ve acá. Bueno, acá en esta foto también se puede apreciar ese cambio, ese retroceso. Ese no es el único glaciar que ha tenido esta situación. Glaciares de la zona central, por ejemplo, acá, uno de los más conocidos, Olivares Alfa, Olivares Beta. Esta fotografía fue obtenida del libro de Luis Lipotri, El hombre que descifró los glaciares, y acá observamos cómo estos glaciares, Olivares Alfa y Beta, aparecen acá en la fotografía y el Juncal, y después esta fotografía del 2018 tomada por el SEX, se aprecian que han desaparecido casi totalmente de ese sector, de esa vista. Lo mismo se ve en el Juncal Sur, su retroceso ha llegado a dejarlo hasta en este sector. Después tenemos la zona sur y austral. Estos son glaciares que justamente están en la región de Aysén. Acá está el glaciar Río Lácteo. Para que tengan una idea, son glaciares que están más o menos mucho más, están en el límite con Argentina y están más o menos entre el campo hielo norte y campo hielo sur. Y uno puede apreciar cómo este cambio se ha venido sosteniendo con el tiempo, en la década de los 30, 90 y 2012. Lo mismo aparece acá. Y luego tenemos en la zona más austral el conocidísimo glaciar Grey, que también es súper impactante ver el cambio que ha tenido. El glaciar llegaba hasta esta zona, cubriendo todo esto, ahora el glaciar está allá atrás. Entonces, ¿qué es importante? La ciencia también corrobora esto, o sea, son fotografías lo que vimos, pero la ciencia también corrobora. Hace poco tiempo, el año pasado, una glacióloga y un equipo con el que trabajó también publicaron este trabajo súper importante que esclarece un poco más cómo los glaciares aquí en esta zona de Sudamérica están perdiendo masa. Y esto es sumamente importante porque acá tenemos año 2000, 2009, y acá tenemos otra década. Esta década es sumamente interesante para aquellos que vivimos en la zona central, y particularmente en las regiones donde más se concentra la población en Chile. Vivimos casi 11 millones de personas por acá. Y podemos apreciar acá, en esta zona, que los glaciares en algún minuto empezaron a perder más masa. Y eso podría ser posiblemente una conexión con lo que ha venido ocurriendo la última década con el efecto de la mega sequía. Eso es una de las posibilidades que también aluden los autores. Pero también es sumamente importante notar que en esta zona de Patagonia, de los campos de hielo, hay la pérdida también de masa de los glaciares, también es importante. Entonces, estamos viendo que nuestros glaciares en nuestro país están efectivamente bajo una tendencia de retroceso generalizada. Y eso es un hecho, es una evidencia de lo que está sucediendo en nuestro país y que también se corrobora con lo que está sucediendo a nivel regional y a nivel mundial. Bueno, y como parte de nuestra guinda de la torta, también les quería comentar que en Chile tenemos también casos especiales no son componentes de la criósfera como tales, pero sí tienen harto atractivo, pues son lugares únicos que se producen en la criósfera y que están acá. Uno de ellos son los penitentes,
en el sector del tapado, el glaciar del tapado, se producen un montón de penitentes, y por ejemplo, el año que pasó, una publicación logró encontrar algas que se desarrollaban ahí, y que posiblemente pueden ser análogos para investigar posibles formas de vida en otro planeta, por eso coloqué la luna Júpiter, el planeta Júpiter con su luna Europa, que es uno de los análogos que se piensan. Los glaciares de roca también podrían ser posibles targets de estudio en el futuro, puesto que quieren saber, por ejemplo, cuánta cantidad de agua podría encontrarse en Marte, y se cree que estudiando estos glaciares en nuestro territorio o en nuestro planeta, podríamos entender bien cómo funcionan los glaciares en otros planetas, porque en Marte también hay glaciares rocosos. También es importante porque nos olvidamos que los glaciares no solamente son mantos hermosos y cuerpos muy interesantes de observar, pero existen vidas, son ecosistemas. Los glaciares también albergan formas de vida, no solo algas como les comenté, como las que vimos en los penitentes, sino también, por ejemplo, el dragón de la Patagonia, que es este bichito que está acá, que se activa principalmente en las noches, y que me comentaban ahí que en la noche se llena mucho algunas superficies con estos bichitos de los glaciares. También existen los musgos o ratones glaciales que se han encontrado no solo en el hemisferio norte, sino que incluso acá en Chile. Y también existen otras formas de vida como los líquenes, los musgos y las crioconitas que se forman también. Con esto queda muy claro de que colocar una sábana sobre un glaciar no es algo tan directo, sino que si lo pensamos bien, al colocarla para protegerlo, por ejemplo, del posible derretimiento, también estamos interrumpiendo un ciclo de vida de otra forma de vida. Por último, también tenemos lugares en los glaciares que nos llenarían de emoción, por ejemplo, estas verdaderas cuevas o molinos. La gente de Centre-Terre, que son un grupo de espeleólogos franceses y chilenos que trabajan en Patagonia, principalmente en el archipiélago Madre de Dios, se han estado interesando mucho en poder investigar estos lugares y entender cómo funcionan. Y eso también nos dice a la gente que nos gusta la glaciología qué es lo que está sucediendo, porque son lugares donde fluye agua, y mientras más agua fluye también, eso le afecta no solamente al movimiento del glaciar, saber cuánta agua está escurriendo. Y ellos han tenido la oportunidad de observar estos hermosos paisajes que están en Patagonia, esto me parece en el glaciar Témpano, pero también se pueden avistar, por ejemplo, en el glaciar Universidad, que a la derecha se ven estas dos fotografías. Eso les quería comentar. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de estos temas con ustedes. Y ahora les quiero dar el pase a Sebastián. Sí, muchas gracias, Paola, por tu interesante charla. De hecho, hay varios conceptos que nos dejaste súper claros, sobre todo esto de los gigatones, que siempre es complejo hablarlo. Ha quedado súper claro con tu charla. Y esto nuevo, que para mí lo personal nunca lo había escuchado, de los glaciares rocosos y estos glaciares, ¿cierto?, cubiertos, que en realidad nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a ver estas montañas blancas, celestes, ¿cierto? Y esto nos saca un poco el contexto y nos da mayor importancia a todos los otros ecosistemas que existen en cuanto a estas reservas de agua. Así que muchas gracias. Hay varias preguntitas por ahí, así que como les comenté a un comienzo a toda la audiencia, al final de la presentación de Sebastián, vamos a recoger todas las preguntas y dudas. Y bueno, para continuar con nuestra charla, vamos ahora a escuchar a Sebastián Ruiz, que también... debo mencionar que junto a Paola, ambos son miembros de la Asociación de Investigadores Polares Jóvenes APEX Chile, que había olvidado mencionarlo. Así que Sebastián, te dejo para que nos des tu interesante charla a continuación.
Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Sebastián Ruiz. Este año termino el doctorado en geografía en la Cato, pero yo soy biotecnólogo de formación, por lo tanto van a ver algunos matices un poco más ligados a extremófilos, que es algo que me gusta, que nunca he olvidado mi cariño por la biología. Entonces vamos a hablar en el contexto de glaciares en Chile y su estado actual. Bueno, parte de la motivación, ¿por qué estudiar la criósfera? Personalmente por el arraigo trascendental y la búsqueda de serenidad, que implica fundirse un poco con los paisajes, con la cultura. Más específico, más contingente, es porque los Andes son un desierto de datos, debido a que históricamente hemos tenido otras prioridades al alejarnos de estos paisajes. Y específicamente porque en el centro norte de Chile tendrá gran escasez de agua, según se ha estudiado, por ejemplo, por algunos investigadores del CR2. Eso se traduce como en las proyecciones, los próximos 80 años tratan disminución de escorrentía y precipitación sólida. La criósfera, algo que siempre establece parentesco, analogías, falsos amigos, cosas así. Entonces, como a mí me gusta mucho Dante hablaba harto de los planetas, y bueno, los planetas, como en algunos satélites en ese lado, tienen criovolcanos, pero los criovolcanes no son todos los mismos en el sistema solar, ¿ya? Por lo tanto, el punto de unión dentro de la gran analogía del pensamiento en la investigación es entender la condición de las posibilidades que existen dentro de un problema, para así entender finalmente los cambios de la naturaleza de los problemas, que son lo que sí podemos aterrizar y solucionar, no los fenómenos multinaturaleza o multiproxy por sí. Por tanto, aquí también puse algo que el sistema de los criovolcanes que me gusta, que está en Enceladus, en donde tenemos océanos que son a veces de amonio y que expulsan material congelado hacia afuera. Esto es evocar un poco la analogía como el único mediador posible entre lo visible y lo invisible, porque en general en la investigación siempre trabajamos con fotos epistemológicas, no trabajamos con valores de verdad que sean un continuo. Y eso es algo que tener mucho en mente, sobre todo en lugares donde se investiga con escasez de datos. Y aquí vamos nuevamente al concepto de lo que es la escala. Porque la escala es algo que nos establece en investigación, el punto de comparación. Aquí tomo de Pound, que es un poeta que me gusta harto, y también un académico de análisis poético. Él decía que la mala poesía es igual en todas las lenguas. Estos son puntos de analogía, puntos de apoyo, que tienen que ver con la escala. Porque mientras más nos acercamos a un fenómeno, más podemos ver las similitudes que existen entre uno y otro. Por tanto, y volviendo ya más al tema de criósfera, y en este caso más de glaciares, esto es de Masioka, de 2020. Sigue repitiéndose esta tendencia, gran retroceso de glaciarización activa. Yo ocupo el concepto de deglaciarización porque nos referimos a casos puntuales de glaciares dentro de cuencas específicas. Y lo que había calculado Dusillani y tal era que el aporte que había habido en los últimos 20 años era aproximadamente un milímetro al nivel del mar. Pero en general en los Andes se repite toda esta tendencia. Por ejemplo, en Bolivia, aquí puse en azul la publicación que habíamos trabajado hace algunos años con Villes. Y sí, los retrocesos en áreas son muy grandes y la proyección va a dar que por el 2025, por ahí ya algunos glaciares dejarían de tener área, que al menos que sea visible por sensoriamiento remoto. Entonces, vamos a llegar un poco al trabajo específico que realizo yo, que es en los Andes centrales.
que son áreas en retroceso con escasez hídrica. Ya el Ministerio de Obras Públicas ha declarado en los últimos 2 o 3 años que son áreas o provincias con escasez de agua. Hay estas regiones cordilleranas de Valparaíso. Aquí en el Parque Andino Juncal, esto trata también de áreas protegidas. Por lo tanto, aquí se cruza otra naturaleza del fenómeno, que es la investigación con la infraestructura de montaña, industrialización en montaña, minera, pero también con el establecimiento de líneas de base que existen sobre los recursos hídricos que pertenecen a la criósfera. ¿Ya? Este trabajo que se hizo el año pasado, aquí nosotros, a través de mapas históricos, salida de terreno, vimos un poco los grandes retrocesos que habían ocurrido en el área alrededor de los 33 grados sur en Chile, y se describió un poco lo que ocurre en los pasos que ocurren en esta deglaciarización, en este retroceso que ocurre con el cerro, cómo va perdiendo cohesión, ¿cierto? Y que en general, tanto en Argentina como en Chile, ha habido una disminución de alrededor de un 40%. Por lo tanto, aquí en este trabajo lo que se vio eran los retrocesos, pero también la evolución del paisaje glaciar, porque no todos los paisajes glaciares son lo mismo. Esta es una foto histórica, 1951, del Club Andino Alemán, y otra que sacamos en terreno, en 2017. La línea punteada es la frontera con Argentina hacia la derecha. Este es el paisaje que ha cambiado bastante. Por ejemplo, ese glaciar Alto del Plomo retrocedió alrededor de 1 kilómetro su frente. En el mismo lugar, a través de métodos de resistividad eléctrica, la toma de temperaturas superficiales, toma de temperaturas de reanálisis, y datos de radiación locales, se generan mapas de distribución, los cuales luego son comparados con los retrocesos glaciales para intentar establecer feedback de pérdida de hielo. Se queda una superficie sin el aislamiento del hielo, y ahora esos suelos pueden tener una condición más fría por el contacto con temperaturas heladas en altura, y pudiese darse nuevamente la generación de nuevos suelos perennemente congelados, que es el permafrost, es una condición térmica del suelo que está congelado más de 2 años consecutivos. Todo esto tiene que ver en la repercusión que tenga en los recursos hídricos río abajo, en términos de la escorrentía y los flujos subterráneos de agua. Entonces, cuando se genera suelo congelado nuevo, perennemente, se habla de agradación de permafrost, y cuando este deja de tener esa condición, se habla de degradación. Y aquí el foco era la implicancia en hidrogeología. Ahora, la degradación, esto es un mapa ya con las proyecciones de los escenarios del IPCC, que son los RCP, que son como las vías de concentración representativa de por cemento de radiación. Entonces, pueden haber algunos más optimistas que otros, pero en el peor de los casos, y aquí de 80 años, no habría más permafrost alrededor de los 33 grados sur, lo que sí aceleraría las descargas en este tipo de cuencas de alta montaña. Entonces, los feedback que se pueden calcular a 4.000 metros de altura es que en los últimos 60 años, por cada kilómetro cuadrado de área glaciar, potencialmente se podría haber agradado 0.57 kilómetros cuadrados de permafrost. Esto es lo que pudimos calcular. Y evidentemente va a ser más preponderante este efecto si se trata de sedimentos que si se trata simplemente de afloramientos rocosos. El problema es que más arriba en altura, en los Andes se habla más de afloramientos rocosos, mientras que más abajo están los glaciares de roca y hay mayor cantidad de depósitos sedimentarios, ¿ya? Y ahí hay que ir parametrizando aún más estas ecuaciones con las cuales se ha calculado esto. De todo este trabajo, que es básicamente como el trabajo de mi tesis doctoral, aquí lo puse como el outlook, hacia dónde quiero mirarlo con esto, ¿ya? Y es, bueno, seguir intentando hacer un monitoreo de
de la hidroquímica para entender los tiempos de residencia, pero igualmente ocupar microorganismos para utilizarlos como proxies de cómo son esos sistemas, de dónde provienen los microorganismos. Entonces, en la cuenca donde estudio, hemos trabajado con algunos colegas para ver qué tipo de microbiota es la que existe. ¿Ya? Yo anteriormente he trabajado con microalgas de Nia Antárticas, pero ahora el interés es trabajar con sigrófilos que puedan venir, por ejemplo, de algún sistema de falla complejo, los cuales nos darían alguna noción de cuál es la antigüedad relativa de los lugares o cuándo se congelaron esos hábitats, de dónde provienen. Otro lugar donde estamos trabajando fue luego de mi tesis de magíster en Península Antártica, en donde analizamos las diferencias entre costas y la formación de suelo por el deterioramiento o meteorización que tiene por estrés físico o térmico. Aquí lo que se hizo básicamente es a ambas costas, alrededor de 63.3 grados sur. Es el análisis petrográfico, medir temperatura a lo largo de un año mínimo y compararlo con los datos históricos. Ver cuánto ha retrocedido los hielos y qué lugares descubiertos ahora de hielos, qué grado de degradación o de estadios iniciales de formación de suelo tienen. Esto para luego entender cómo van a evolucionar esos hábitats en la superficie. Esto en Península Antártica. Y ahora, saltando a otro tipo de tema, dentro del contexto de paisajes que están glacializados en la Araucanía Andina, donde ahí estamos viajando por bajando del Sierra Nevada, un poco para entender las transformaciones de paisaje y cómo la expansión de infraestructura turística puede afectar un poco la subjetividad del paisaje cuando los propósitos de estas expansiones son cuidar específicamente el paisaje mismo. ¿Cómo es contraproducente esto? Para ello, ¿qué es lo que hacemos usualmente? Mapeo el paisaje, hacemos un análisis conceptual y se utilizan herramientas discursivas para establecer diagnósticos de problemas que tienen, por ejemplo, los centros de esquí. Esto ayuda a elaborar recomendaciones para evaluar impactos sobre el paisaje. Y tiene que ver con la transformación económica del paisaje y la depreciación de su valor. Entonces, aquí tenemos los antes y los después, entre comillas, y cómo la colonización, el impacto visual, pero también el impacto valórico del paisaje es lo que cambia. Un poco en resumen, hay una pérdida de área glacial sostenida en todo Chile. Este escenario se recrudece hacia el año 2100. En los cambios de área en la frontera del glaciar permafrost representan cambios en la descarga de las cuencas de montaña. Tiene la repercusión hidrológica en áreas con escasez hídrica. Y las áreas glaciares sin duda necesitan una legislación específica que entienda estas analogías, que entienda estas diferencias macro, estas homologías micro, y que tiene que ser, por lo tanto, interdisciplinaria para abordar también la dimensión del paisaje, por ejemplo, en áreas protegidas como el Parque Andino Juncal o la Reserva Malalcahuello. Y en este sentido, la relevancia ciudadana la veo circunscrita a que el manejo de las definiciones y el establecimiento positivista de líneas de base, pero también puede ser cualitativo a través de algunas herramientas discursivas, es lo que puede ayudar luego a la transferencia de información y llevar a decisiones informadas que puedan resolver problemas en tanto a la transformación del paisaje, contradicciones en los marcos legislativos en áreas protegidas, vacíos de datos y asimismo vacíos conceptuales. Eso es, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Sebastián. Muy interesante tu charla con todo este contexto que hay en distintos ecosistemas. Y bueno, tenemos varias preguntitas, chicos, las cuales sería
súper bueno que podamos responderlas. Y, por ejemplo, nos preguntan los chicos por el Facebook Live, que todavía pueden seguir haciendo preguntas. Por ejemplo, tenemos a Jerónimo Sota, que pregunta si existe alguna relación entre el evidente retroceso del Olivares Alfa durante los últimos 50 años y su cercanía con Anglo American. No sé si alguno de los dos, tanto Paola como Sebastián, tengan información al respecto. O sea, lo que yo tengo por el minuto es que, al menos los estudios formalmente, creo que no han abordado esa pregunta, si efectivamente la extracción minera estaría afectando al retroceso o al adelgazamiento de esta glaciar en particular. Lo que sí es que el estudio de Balcaza y otros autores del año 2017 sí calcularon más o menos cuánto era la tasa o del adelgazamiento o el retroceso de este glaciar. Y entiendo que está dentro de los más afectados en esta zona, de la zona central, junto con la universidad. Como perdió como 360.000 metros cuadrados, algo así como 0.36 kilómetros cuadrados. Pero efectivamente sé que en internet también se han hecho publicaciones respecto a las actividades mineras en el sector y se han visto fotografías de cómo emanaciones de material particulado están suspendidas en la zona donde están los glaciares Olivares. Entonces, yo desconozco si existen publicaciones que estén revisando esa relación. Sé que hay publicaciones que están investigando, por ejemplo, cómo el black carbon está afectando, por ejemplo, la superficie, el albedo, el cambio del albedo en la superficie de los glaciares. Pero no sé efectivamente si hay esta relación directa con la actividad minera. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta. Sí, yo quería simplemente comentar que hay muchos casos que pueden ocurrir similares. Por lo tanto, lo que siempre hay que tener en mente es que hay que abordar la multidimensionalidad del problema, no solo lo que ocurre en la superficie. Si se altera un poco el sistema entendido como subcuenca, sin duda que van a haber diferencias, sin duda que se va a afectar de alguna manera. Ahora, la magnitud es lo que tiene que ser zanjado por la ley, finalmente. Pero los estudios tienen que ser mucho más multidisciplinaria en términos de abarcar toda la complejidad de la cuenca, porque si no van a quedar cortos siempre con algo, y no es la idea, porque la idea es que el problema se solucione de la forma integral para que no queden dudas, porque al final cuando quedan muchas dudas es cuando queda el resquemor y surgen conflictos y todo este tipo de cosas. Claro, perfecto, gracias chicos. Bueno, vamos a una segunda pregunta de Rocío Ormazábal, que pregunta, ¿por qué creen que es importante estudiar y proteger los glaciares en Chile? Respondo yo primero, ahora. ¿Por qué es importante estudiar y proteger? Exacto. Ya. Es importante estudiar porque uno es recurso hídrico, ¿ya? Eso de por sí ya implica todo el tema con derecho humano de acceso al agua y todas las cosas que cualquier constitución básica en general cubre, ¿ya? Entonces, viéndolo desde lo legal, hay una obligación de los gobiernos por investigar eso. Ahora, desde el punto de vista más de ciudadano, es porque es parte de nuestra cultura y es parte de nuestro patrimonio histórico-cultural. Y eso es algo que hay que recalcar siempre y apoderarse o empoderarse, como se dice ahora, de eso. Perfecto. Me gusta mucho cómo el Seba igual toma esta parte como más con la relación de la sociedad. Entonces yo voy a tomarlo un poco más en la parte de la investigación. Y
es importante también porque dentro de todo lo que, por ejemplo, revisamos hoy día de los componentes de la criósfera, hay varias incertezas dentro de todo esto. O sea, hoy día explicamos y revisamos algunos tópicos y alguna información, pero claramente la última palabra no está dicha. Hay un montón de preguntas que nosotros estamos interesados en saber. Por ejemplo, los mismos glaciares que están sobre Tierra, una vez que empiezan a derretirse más, no tenemos tan claro cuánto eso sería en aporte, por ejemplo, al aumento del nivel del mar. Eso es como una... Porque todos los países que tienen glaciares, no todos tienen tampoco buenos servicios de monitoreo de glaciares o buenos inventarios. Entonces, nosotros en Chile somos dentro de todos los países que tienen glaciares, estamos como bien posicionados en nuestro monitoreo y nuestro inventario. Pero hay países que no. Entonces, la incerteza es grande. No sabemos cuántos otros países están perdiendo glaciares, áreas de glaciares al año. No tenemos idea. Y probablemente sea mucho menor comparativamente con lo que veíamos en los mantos de hielo, los ice sheets como Antártica o Groenlandia. Pero sin embargo, sigue siendo una incerteza dentro del sistema. Entonces, es importante también estudiarlo porque es importante saber eso para tomar decisiones para nuestra sociedad. Eso es, por eso también es importante investigar. Perfecto. Chicos, y en esto, en el contexto de todo el escasez hídrico que tenemos, ¿cierto?, a nivel país, pero en puntual en la región metropolitana, ¿cómo ustedes ven el escenario, ¿cierto?, a través del cambio climático, de que los glaciares están retrocediendo o que haya poco, o sea, claro, están retrocediendo y eso conlleva que haya más agua disponible, pero con todo este tema de la escasez hídrica, uno puede tomar un poco, ¿cierto?, el doble sentido de que hay escasez hídrica y se están derritiendo y puede favorecer en algo. Pero claramente no es la manera, ¿cierto?, correcta de hacer el balance ecosistémico. En ese caso puntual para la región metropolitana, ¿cómo ven ustedes el escenario en cuanto a toda esta amenaza que hay en los glaciares cercanos y que está estrechamente asociado con la escasez hídrica local? Como a modo de ejemplo, que también se da en otras regiones del país. Bueno, la disminución de precipitación sólida los va a matar, o no les va a permitir mantenerse en un equilibrio por más décadas, ¿entiendes? Claro. Entonces, la dinámica del glaciar se debilita con la falta de precipitación y también al paralelo con el aumento de temperatura, que se traduce a ablación. Pero principalmente la falta de precipitación puede conllevar a que sea sustantiva la variación que tiene su balance el glaciar o los glaciares que están en la zona afectada. Por lo tanto, todas las curvas que uno puede proyectar y la planificación estratégica, eso tiene que ser readecuado a una contingencia mucho más corta. Pero no sé si podemos confiar en nuestras burocracias actuales para que eso tenga un final feliz, ¿me entiendes? Bueno, para tener claro, entiendo por las cosas que el mismo Lino Casas ha comentado antes, los glaciares aquí en la región metropolitana deberían aportar entre un 60 y un 65% al agua en el Valle Central. O sea, los glaciares en esta zona son vitales. Entonces, efectivamente, por esta década de continuada sequía, de excepción por el año 2017, que tuvimos un niño importante. Nosotros sabemos que en Santiago hubieron eventos de inundación, tuvimos lluvias intensas durante algunos periodos, y lo que sí creo que es súper importante notar, hay estudios ahora que están efectivamente evaluando el retroceso en los glaciares de esta zona. Y obviamente eso un poco se explica por la falta de precipitación sólida, como dice Sebastián, pero justamente se ha solapado en ese proceso
una tendencia de aumento de temperatura en esta zona, en la zona central. Entonces, intuitivamente, esos dos ingredientes son bien complejos para los glaciares, porque una es que los glaciares tienen este balance entre acumulación y también ablación. Acumulación es lo que reciben. Una de ellas es la precipitación sólida, la nieve. También las reciben a través de caídas, de avalanchas y otras cosas como eso. Pero la precipitación es la más importante. Y tenemos también esta pérdida por ablación, que es justamente el derretimiento, que es la principal de todas, en glaciares por lo menos, acá. Y lo interesante es que esos dos factores que he mencionado y que también Sebastián abordó, están causando ciertamente estragos. Ahora, ¿cuál es lo otro interesante? Es que también tendemos a asociar de que el glaciar no recibe precipitación e inmediatamente se va a encoger. El glaciar es un sistema físico, y como sistema físico también recibe estos factores ambientales, pero no los internaliza de un día para otro. Se demora, el glaciar responde, tiene un tiempo, una memoria, y esa memoria va a depender de qué tan persistente es esa señal, ¿cachai? Que es esa señal que funciona en este caso con no darle agua, o con no darle precipitación sólida, o bien con darle más temperatura. Y a medida que eso persista mucho más en el tiempo, el glaciar tiende también a internalizarlo, y efectivamente a generar una fluctuación o una respuesta. Y esa respuesta es justamente lo que vemos o en un retroceso o en un avance. Pero lo que se ha descubierto, y eso es clave, el año 2017, un investigador con otro grupo descubrieron que los glaciares funcionan como evidencia del cambio climático porque son amplificadores de lo que pasa en el clima, de la señal climática. Y al ser amplificadores significa que estamos como un poco en graves problemas, porque si los glaciares amplifican, si tenemos una señal muy mala, como de alta temperatura y bajas precipitaciones, quiere decir que un glaciar va a tender a amplificar esa señal, que lo va a hacer cada vez estar fuera del equilibrio, mucho más fuera del equilibrio de lo que está. Entonces, eso es claramente malo, malo. Y por eso es tan importante, en el fondo, también entender qué está pasando en la zona central, porque, como lo comentábamos anteriormente, vive mucha gente en esta zona. Viven como 11 millones de personas. Entonces, el recurso hídrico es algo súper importante. Si no tenemos nieve que cae en invierno, supuestamente, y que se va derritiendo a medida que va pasando la primavera y el verano, la única agua que disponemos es el agua del glaciar. Eso es lo que se alimenta en nuestro río. Entonces, eso es un tema complejo. Súper complejo e importante de considerar en todas nuestras acciones, digamos. Bueno, tenemos otra pregunta que es para Sebastián, de Cristian Vázquez, que pregunta si existen bacterias u otros microorganismos que promuevan que el hielo se mantenga de forma sólida o que evite el cambio de estado. Ya, a mí se me había olvidado el nombre, pero la recordé, que era que una salió en un paper hace tiempo, que era Pseudomonas syringae, ¿ya? Y en general, los microorganismos tienen esto que se llama ice binding proteins, que interfieren en el fenómeno de nucleación del hielo, ¿ok? Pero el caso este es que a través de modular la interferencia de esas proteínas con la estructura de los cristales, puede manejar un poco los rangos de congelación de su ambiente. Y eso está asociado al ambiente en donde viven, donde puede ser, por ejemplo, una planta. Entonces, ayuda a que los cristales no se formen en tales rangos de temperatura para así ayudar a preservar el tejido de una planta, por ejemplo. Yo en lo que trabajé, que era de Chlamydomonas daceae, que eran algas de nieve, ¿ya? Ellas no cambiaban su ambiente para que se solidificase el agua o no, sino que lo que hacían era, ellas cambiaban su ácido graso de palmítico a linolénico, que es decir, de saturado a insaturado. Eso era lo que hacían. Ellas cambiaban dentro de ellas mismas para mantenerse.
pero no cambiaba su entorno. Pero esta sí, la Pseudomonas syringae, esa es la que yo entiendo que es la famosa que puede modular la nucleación de hielo. Claro, y estos son súper importantes, ¿cierto? Y también le damos un poco de importancia a los microorganismos, que yo desde mi punto de vista de microbióloga, siempre les doy el auge porque, claro, estos están, participan de todos los eventos, ¿cierto? Y en esta nucleación que hay, la formación de cristales, la nieve, son súper importantes. Y también los que quedan atrapados en el hielo, o sea, en los grandes glaciares, en todo el ecosistema, hay vida en todo el ecosistema, claro. En el hielo en sí. Se puede ver un sistema súper inerte, pero hay un mundo microbiano ahí presente que está haciendo que el sistema en contacto, tanto atmosférico como en los suelos, sean sistemas vivos y que estén activamente participando en todos los flujos de energía de todo el mundo. Y en este contexto a mí me quedó un poco dando vuelta a lo que dijo Paola con respecto, y le quería preguntar a ella, mencionó algo, con respecto a esta súper idea, ¿cierto?, que había de tapar los glaciares, de ponerle estas mantas para evitar, ¿cierto?, que ocurriera el mayor derretimiento y que fue polémico en su momento y hasta hace poco todavía existía la idea de poner estas grandes mantas, ¿cierto?, y poder así evitar, pero con todas las repercusiones que ello trae. O sea, para nosotros lo principal es qué ocurre con esas mantas. Sabemos que estos climas siempre son súper hostiles, y esto es más contaminación, etc. Pero también hay un punto de vista biológico del ecosistema de hielo. Y tú algo mencionaste, Paola, adelante, que dijiste que esto era una súper, o sea, era una mala idea o una mala estrategia en el fondo, porque cambia todo, ¿cierto?, lo que está ocurriendo ahí. No sé si quieres profundizar algo más con respecto a tu comentario en la presentación. Sí, porque justamente los mismos puntos que mencionaste. Uno era que yo creo que colocar manta puede ser una idea súper creativa, pero tampoco soluciona el problema de fondo, que es que seguimos en un mundo con altas emisiones de gases de efecto invernadero, seguimos con nuestro estilo de vida, y que eso genera calentamiento global, y que con ello, eso es parte de una causa de lo que está produciendo el cambio climático. Entonces, eso en realidad, claro, funciona como una idea atractiva porque me parece que si lo pruebas te vas a dar cuenta que efectivamente le va a cambiar el albedo a una superficie de glaciar y eso va a decir, eso va a proteger en el fondo ese glaciar de derretirse durante un tiempo y lo vas a tener más grande en esa zona. Entonces, desde ese punto de vista es atractivo y uno dice, bien, protegimos al glaciar, pero está el otro punto que mencionaste, que hay más basura científica de por medio, que no tenemos idea del control de qué están haciendo con esas sábanas, qué pasa, cómo las colocan. Sabemos que donde están los glaciares son en general lugares bien inhóspitos, de tiempo atmosférico bien agreste, entonces el viento se puede volar alguna de la infraestructura, qué va a pasar si cae al agua, eso genera contaminación o no. Y también por el otro lado está el tema de los organismos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién piensa? Nadie piensa en ellos. O sea, por lo menos la gente que está ahí trabajando, dudo mucho que también tenga entendido de que hay organismos. Entonces, ese es como, creo yo, el problema. Que suena atractivo y creativo, pero no está solucionando dentro de todo, sino que también está creando otro problema. Exacto. Entonces, eso es lo que muchas veces no se ve. O sea, no. Claro. Tratamos de solucionar algo, pero el efecto es doblemente catastrófico, doblemente perjudicial para uno o más de un ecosistema. Chico, otra pregunta de Catalina Valenzuela, que es un poco más, digamos, hacia la sociedad y para todos a quienes nos están escuchando, es cómo invitarían a niños, niñas, jóvenes a relacionarse con el estudio de glaciares. Y esto quizás a través de alguna experiencia personal, que ustedes tengan algo significativo que lo haya marcado, que lo esté induciendo a sigan sus estudios con respecto a estos ecosistemas. Tienen que ir al cerro, eso es cultura, ¿entiendes? Y revisar los currículos. Todas las actividades que se hacen en los colegios, o incluso en los jardines,
deberían llevarlo, si es un día, en muchos casos. Una salida un día y pueden llevar a los niños. Y ya cambiar, o sea, ir allá ya te cambia toda la perspectiva. O sea, desde mi punto de vista, a ver, de mi experiencia personal, yo no me acerqué a la montaña, sino ya como, entre comillas, vieja. O sea, como ya estaba en geografía, ya no tenía mucha cultura de montaña. Y una vez que la descubrí, me gustó mucho. Y digamos que el mismo camino que iba buscando me iba cada vez llevando más a ese mundo. Y tenía más oportunidades de volver y volver y volver. Pero no sé si todos tenemos esa posibilidad. Como que, no sé, por ejemplo, mis papás no tenían esa cultura de montaña. Nunca me comunicaron nada. Entonces, claro, yo creo que lo que dice el Seba es importante. Quizá una de las cosas que podría mejorar eso sería la forma de la revisión de los currículums educativos. He visto en algunos países del mundo que cada vez están incorporando más la salida a, no sé si a terrenos, pero en el fondo a entrar en contacto con el entorno natural, para poder también los chicos desde bien pequeños tengan en el fondo esa conciencia de cuidado y con el entorno y una relación más intensa desde los primeros años. Pero también siento que es importante que nosotros, como justamente yo como estudiante y otras personas que están quizás empezando en el proceso de sus carreras, tener la posibilidad de divulgarlo más, tener la posibilidad de comunicarlo más. Y yo creo que eso es parte de una ayuda que podríamos hacer nosotros. No sé, yo voy a mencionar el caso de las mujeres. Sé que en Estados Unidos, que empezó en Estados Unidos, pero se fue trasladando a otros lugares en el mundo, a Asia, Europa, empezó un proyecto, por ejemplo, de Girls on Ice, donde unas glaciólogas se llevaban a un grupo de 6, 7 chicas, 14, 17 años, una semana, vámonos a vivir a un glaciar por 7 días, y en el fondo darle la experiencia a ellas de saber cómo se vive en ese lugar. Yo creo que no lo hacían con el interés de hacer más glaciólogas, como convertirlas en glaciólogas, sino con el interés también de empoderar, en este caso a chicas o mujeres, pero también entregarle una formación de cómo es estar en un lugar como ese, saber cómo se siente, ver ese proceso que estaba realizando. Y nosotros vemos los glaciares desde una perspectiva súper lejana, y están acá. O sea, si no hubiera pandemia, podemos ver todos los días la cordillera y ver glaciares desde acá, desde la ciudad, y no nos damos cuenta. Entonces, estamos súper enajenados de ellos, como súper alejados. Y eso no, eso podría ser distinto, pero es la forma en que también nos conectan con ellos. Y no nos conectan desde chicos, no es el caso. Exacto. Y en ese sentido, chicos, si no tenemos cambios curriculares a nivel escolar, y esto lo enmarco dentro de una pregunta de Jaime Valdés, que dice, ¿consideran que las becas y fondos de investigación en el área está suficientemente sustentado o potenciado en nuestro país u otros recursos externos? Y esto, cierto, va gatillado en que muchos investigadores también, y algunas veces se piden, es cierto, esta divulgación de la ciencia, y a veces es la única manera de cómo esta información puede llegar al público en general. Y también esto incentiva, cierto, a lo que ustedes dicen, anda en la montaña, si alguien vive cerca de una región, o ve nevar, por ejemplo, que saca preguntas interesantes solo, más allá de, cierto, que tenga la posibilidad de que su profesor, por ejemplo, lleve una excursión. Entonces, nosotros, como científicos, como futuro académicos, como sea, ¿tenemos realmente ese sustento financiero, ustedes creen, como glaciólogos, de que para poder realizar más investigación y poder entregar mayor información o imitar, por ejemplo, este grupo de chicas en Estados Unidos? ¿Qué opinan con respecto a eso? Sí, claro. Pero es
Es solo cuestión de organizarse con las personas adecuadas. Los costos en este tipo de cosas parecen ser elevados, pero no lo son. Y la gente gasta el dinero en general en otras tonteras. Esa es la realidad. O los gobiernos gastan la plata en otras tonteras. Pero en la realidad sudamericana, ¿okay? Considero que sí hay recursos para comenzar a hacer algo integrativo, transversal, y quizás no como algo curricular, uniforme para todos, pero sí para los pocos que sí se interesan, porque nosotros podemos hablar de que es algo interesante este tema, ¿okay? Pero la realidad es que uno va a una sala de hacer una charla tercero o cuarto mes y tres cuartos de los niños están tonteando. Entonces, ok, no vamos a hacerlo para los cuatro cuartos, pero vamos a hacerlo para los que sí están interesados, ¿no? Y para eso yo creo que sí hay recursos. Pero tiene que ser a través de ensambles y estructuras que solape al privado, a la universidad, clubes deportivos. Por ahí tenemos que comenzar, pero el capital humano está y sin duda, o sea, se puede. Pero comenzar, ¿entiendes? Desde el inicio. Mira, sobre eso, escucha, yo igual tengo una mirada quizá un poco distinta. La verdad es que pienso que Chile podría tener los recursos como para tener, para potenciar mayores investigaciones en esto, en esta área. Creo que sí, estoy de acuerdo con el Sebastián. Pero no sé, te doy como mi caso personal. Yo estoy estudiando para, en el fondo, convertirme en glaciólogo y yo no tengo beca. Cada año tener una beca de magíster es mucho más compleja. Tienes que ser demasiado buen alumno. O sea, la verdad es que el filtro está en tener extremadamente buenas notas. Entonces, ¿qué hay con la gente que nunca fue un alumno brillante y tiene interés, quiere investigar? Tiene también el mismo derecho de poder desarrollarse como profesional y querer saber qué pasa con estas cosas. Entonces, es complejo, o sea, no, creo que no es fácil. A mí me ha costado mucho como hacer mi carrera en la glaciología. Como que ha sido primero el tema de beca, otro ha sido el tema de las oportunidades existentes dentro del país, o sea, si bien hay magíster en ciencias antárticas, y me parece si el doctorado también está funcionando, pero no sé bien si es en esa misma línea. Hoy en día tú no te formas de glaciología acá en Chile. Y tenemos el 82% de glaciares en Sudamérica en nuestro país. Es sumamente llamativo. O sea, la verdad, tienes que ir a formarte afuera. Y yo, por ejemplo, estaba haciendo un catastro de mujeres en glaciología acá en Chile, y todas tienen su doctorado fuera, todas, y eso es la realidad, y eso es algo que debería ser mejorado con el tiempo, dar la oportunidad de formar gente acá. Probablemente no todos, o sea, somos un país pequeño, quizás no formar mucho, no sé si formar una comunidad de glaciología de un día para otro, pero hay glaciólogos acá en el país, y la mayoría se han formado todo fuera de él. Entonces, es un laboratorio natural que tenemos acá en el país, súper grande, súper diferente y diverso. O sea, los glaciares del norte no son los glaciares del centro y no son los glaciares del sur, son totalmente diferentes. Entonces, son ambientes muy, muy interesantes de poder investigar, pero no hay mucho, no hay mucha gente. O sea, hay muchos extranjeros trabajando acá, pero los que queremos ser glaciólogos tenemos que verlos obligados a ir afuera. Voy a dar otro caso. Yo tuve la oportunidad de ir a Alaska el año pasado, y en ese viaje yo participé en un programa que se llama Juno Ice Field Research Program. Y en ese programa ellos han estado, por ejemplo, haciendo mediciones de balance de masa de los glaciares en Alaska desde el año, no sé, 1946. Tienen, desde ese entonces, todos los años usan estudiantes. Nos llevan para aprender.
pero también para trabajar haciendo todas estas mediciones. Tenemos la oportunidad de aprender distintas cosas de glaciología. Vida en los glaciares, balance de masa, geofísica en los glaciares, glaciares rocosos, hidrología de los glaciares. Entonces, eso ha sido un esfuerzo enorme de ellos en crear ese programa, que no empezó siendo, como un club de hobby. Eran puros hombres y fueron y armaron este programa y tomó tiempo en formarse porque tuvieron que hacer recintos para vivir en un campo de hielo y todo eso. Pero después de 70 años han hecho una comunidad de investigadores, exploradores, científicos y gente que todavía vuelve al campo de hielo a investigar. Hay gente que después de haber estudiado ahí o de haber pasado por ese programa vuelve a Alaska a investigar qué está pasando con esos glaciares y retribuye, en el fondo, lo que está sucediendo. Entonces, sería maravilloso que pudiéramos contar con algo así en Chile. O sea, que pudiéramos, en el fondo, atraer a los jóvenes a aprender sobre nuestros campos de hielo, aprender sobre nuestros glaciares, enseñarles y hacerlos vivir un mes y medio en un campo de hielo, y luego que le contaran esa historia a las personas. En el fondo, porque no todas las personas tienen la posibilidad de vivir en el hielo. Nadie sabe cómo funciona un glaciar. Entonces, lo único que puedes hacer es comunicarlo en alguna manera. Y esas personas se van a convertir, no en glaciar, en glaciología, o en glaciólogos necesariamente, sino que probablemente en artistas, probablemente en escritores, o cualquier otras profesiones. Pero van a tener en su mente claramente lo que sucedió al estar ahí. Entonces, creo que eso sería súper importante, trabajar desde la infancia o desde los jóvenes y empezar a hacer esos cambios. Pero para eso también necesitamos la conversación con otros centros, con los privados, con gente en la glaciología, con el Estado, para poder potenciar esos proyectos. Yo no sé cómo se hace. Pero eso sería como una posibilidad. Bueno, lo dejamos ahí abiertamente para que se tome en consideración, ¿cierto?, este programa de glaciología, que es súper importante para el país, como tú nos mencionabas. Tenemos unas últimas dos preguntas, chicos, a ver si las podemos responder. Una es de Gastón Fuentes, que pregunta, dice, ¿qué opinan sobre el hecho de que en el inventario no se contemplan cuerpos de hielo inferiores a una hectárea? ¿Es técnicamente posible inventariarlos? Claro, pero todo depende del propósito del inventario. ¿Entiendes? Porque si el inventario intenta abarcar una escala país, ¿ya? ¿En cuánto tiempo se tiene que hacer? Etcétera. Entonces, cuando lo hacen, lo hacen para cumplir una lógica que tiene una escala asociada, ¿ya? Yo cuando, por ejemplo, pasó el tema con un investigador argentino que dejó fuera los glaciaretes que eran menor que el píxel de detección que tenía el método de sensoriamiento remoto, busqué un poco cuál era el método para establecer criterios sobre tumores, ¿ya? Entonces me metí a algunos journals de medicina. ¿Por qué dicen que esto es tumor y por qué dicen que eso no es tumor? ¿Ya? Algunos hablaban de que era porque no querían considerar algunas escalas muy ínfimas, pero al final todo tenía que ver con la sensibilidad del instrumento que ellos manejaban. Y acá es lo mismo. Entonces, dependiendo del tipo de inventario, va a tener una herramienta con un error asociado. Y eso es. Lo que sí se puede pedir es que ciertas zonas específicas que son con escasez hídrica, que tienen algunas problemáticas o que son de mayor interés, sí se les exija que vaya efectivamente la gente a pie o a caballo a mirar qué es lo que es. Nadie dice que no se puede hacer eso. Entonces, algunas zonas que sean críticas se deberían denominar como tales. Y en esa zona, ir específicamente a pie a revisarlo y no a través de un computador. Eso es lo que me dice. Perfecto. Y la última pregunta, chicos, porque estamos en el tiempo, es de Angélica González,
Y ella pregunta si se están realizando trabajos con las comunidades sobre desastre asociado al derretimiento de glaciares. Esto es como cierto una mirada quizá más futurista. No sé si hay algún desastre asociado netamente a glaciares ya ocurrido y que no nos hayamos enterado, no sé. Yo desconozco, la verdad no soy tan no soy tan experta en el tema, pero lo que sí sé es que hay un proyecto que está investigando blobs en, no sé si bien en Patagonia, en los campos de hielo, y están evaluando esa cuál es el peligro que significan. Pero también en campos de hielo o en esa zona hay sectores en que no vive prácticamente nadie, y hay sectores en que sí efectivamente hay comunidades. Yo no sé si ellos han tomado algún tipo de comunicación con las comunidades que viven ahí, eso sí. Pero sí, lo que sí sé es que existen algunos estudios, y eso lo podemos compartir después, que se han hecho en el norte, por ejemplo, y en el sur sobre globos. Eso sí sé que existe, pero no tengo conocimiento si ellos, las personas que han llevado o conducido los estudios, han hecho algún enlace o vínculo con las comunidades para trabajar. Perfecto. Chico, y un fetiche para solamente para saber si ustedes tienen alguna idea o qué opinan al respecto de información. Sabemos que el cambio climático está afectando enormemente, ¿cierto? De acuerdo a sus presentaciones, o Antártica por sobre todo, pero también sabemos que dentro del continente antártico, en la península, el lado de la península, ¿cierto? El lado occidental, se está derritiendo mucho más rápido que el lado oriental. ¿Ustedes tienen alguna visión o por qué se debe eso? Incluso el lado oriental se ha visto que se está congelando más, o sea, tiene más plataforma de hielo, está creciendo un poco más y la otra está retrocediendo, y siendo que es un mismo continente, ¿cierto? Entonces, ¿tendrían alguna respuesta que nos den general? Como, sí, por la circumpolar, básicamente. Claro, pero pero alguno, todo, no pero, sé... Pero también ocurren fenómenos más en superficie que tienen que ver con algo, por ejemplo, que es el dipolo antártico, que son anomalías de la varianza que hay entre la superficie de hielo y los vientos. Y ahí uno se va a otro problema, que es entender el sistema de viento. Entonces, como son plataformas y es un domo antártico, tienes todo un sistema de viento que es heterogéneo en su distribución o en su migración hacia el norte. Entonces, por ejemplo, al igual que en Groenlandia, tiene el efecto en superficie de los vientos de barrera, los barrier winds, que recorren a lo largo del continente. Eso también ocurre en Península Antártica, y eso parcialmente se ha visto que puede explicar un poco las diferencias más helado hacia oriente y un poco más cálido en occidente. Pero no es mi tema, pero yo creo que lo que más explica esto es el tema de las corrientes, ¿no? Y sobre todo que son, la mayoría son plataformas o son tidewater. Entonces, cuando están flotando, les afecta igual los inputs de calor o las anomalías que hay. ¿Qué piensa la Paola? Mira, yo lo que tengo entendido, efectivamente, como tú dices, hay dos forzamientos funcionando acá. Uno tiene que ver con el océano y el otro atmosférico. Entiendo que en este caso no está tan claro qué tan fuerte es el atmosférico respecto al oceánico. Cuando digo atmosférico es justamente lo que menciona el Sebastián, porque efectivamente hay un tema de fortalecimiento de los vientos, y eso provoca también de que el agua o el océano se vaya, vaya cambiando la circulación en ese sector. Y eso genera también el movimiento de aguas más cálidas en ciertos sectores de esa parte de Antártica. Esa parte de Antártica que tú consultas es como el 12 o el 13% de la Antártica total. Y lo interesante de esa parte de Antártica es que tiene muchos glaciares o lenguas o ice streams de glaciares que llegan al agua, y que la mayoría están, me parece, que tipo tidewater, como dice Sebastián, porque están muy bajo la influencia del agua. Entonces, es como una parte de Antártica que en el fondo se podría desestabilizar con mayor facilidad.
Entonces, una de las cosas que se dieron cuenta hace un tiempo los científicos es que cuando esto se produce, entra agua más cálida en cierta parte del glaciar y empieza a hacer una incisión por debajo de estas plataformas que se mantienen suspendidas sobre el océano. Y hay algo que se llama la grounding line. Entonces lo que hace es que esa agua cálida empieza a incidir por debajo, incidir, hasta que empieza a afectar la estabilidad de ese glaciar o de esa plataforma que está flotando, y la corta. Entonces, cuando una vez que la corta, se estabiliza y se comienza a fragmentar. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que los glaciares cuando vienen de Antártica y van fluyendo y llegan al océano, no se cortan inmediatamente. Llegan al océano y se mantienen flotando, y cuando pasa esto, se genera como una especie de efecto en cadena. Y eso los desestabiliza y se termina un iceberg en la deriva. Entonces eso es como lo peligroso. Lo peligroso es que se piensa, bueno, el IPCC no tiene mucha confianza sobre eso, pero alguien mencionaba cuando lo leía, cuándo se iba a producir ese momento, cuándo se iba a producir ese momento de inestabilidad en la Antártica. No está muy claro porque no hay muchas observaciones en todos los sectores de esa parte de Antártica, y tampoco está muy claro por el tema de los modelos, porque se tienen que acoplar, me imagino, distintas partes. Está el hielo, está el océano, está la atmósfera. Todo eso son componentes de información. Probablemente hay muchos parches vacíos que no se tienen. Entonces, es complejo. Es bastante complejo, pero entiendo que así funciona más o menos ese sector, y por eso es tan vulnerable y se tiene mucho miedo que en los próximos años algo vaya a suceder ahí. Exacto, es un tema multifactorial, ¿cierto? Y nos queda todavía mucho que hacer y mucho por saber todavía al respecto para dar respuesta, quizás nunca tan concreta, porque la naturaleza, ¿cierto?, es súper impredecible en algunos casos. Bueno, chicos, les quiero agradecer. Ha estado súper entretenida esta charla de glaciares en Chile y su estado actual. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Paola. Y los dejamos con Macarena de Red Plama. Muchas gracias, Estrella. Me sumo a tus palabras. Felicitaciones a Paola y a Sebastián. Por su valioso conocimiento que nos compartieron y sus experiencias. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo para el público que estamos tratando de acercar la ciencia, que es un público de la comunidad escolar, que es sumamente relevante saber cómo ha sido también su historia dentro de la ciencia, cuáles son los desafíos más importantes, y la importancia de estudiar los glaciares, y qué bueno saber que hay pocos, para que muchos también se puedan sumar y sigamos contribuyendo con la ciencia. Agradecer también de forma especial a mi amiga Estrella, que ella es postdoc del CR2 y que en esta ocasión nos acompañó como moderadora. Muchas gracias por el espacio y por las contribuciones que hiciste, Estrella. Me parece sumamente relevante que, como terminaste con tu pregunta al final, yo creo que a todos nos llama la atención qué está ocurriendo hoy en día con la Antártica. Y también los quiero dejar a todos invitados, al público, agradecerles por su conexión, por su participación en nuestras preguntas. Para que se conecten el próximo 9 de julio, que es día jueves, a las 3 de la tarde, vamos a estar con otra charla, y una charla que está titulada como Tornados y Cacería de Tormentas, así que va a estar sumamente entretenido. Va a exponer Diego Campos, él también es parte del CR2 y es integrante también de Red Plama, así que los dejamos a todos invitados a que se conecten nuevamente el 9 de julio. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a ustedes, chao. Chao.